con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre, aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantan la gloria de su nombre, pone de gloria su alabanza, decid a Dios. Cuán asombrosas son sus obras, maravillosas son sus obras, maravillosas son sus obras, toda la tierra te alabará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón, Dios de Israel. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanas, queridos hermanos, nos reunimos en este domingo a primera hora, y nos alegra inmensamente. Vamos a celebrar la Sagrada Eucaristía. Vamos a comenzar con la novena de San Gerardo María Mayela. Está aquí su imagen. Es un santo muy popular, muy conocido, y nos preparamos a celebrar su fiesta. Hacemos la oración inicial. Señor Jesús, tú dijiste un día, gozosos por los éxitos apostólicos de tus primeros discípulos: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las revelaste a los pequeños. Te alabamos también y te agradecemos porque a Gerardo María Mayela, religioso laico de una comunidad misionera, le concediste el privilegio de realizar milagros estupendos y le otorgaste el don singular de sumergirse en la contemplación de tus misterios. Por su intercesión, otórganos la gracia que esta novena vamos a pedir. Bendícenos, Virgen María, y danos la gracia de imitar a San Gerardo, quien para declarar el amor con que te había consagrado, aseguraba que se había desposado contigo. Amén. Amén. Bendice, glorioso San Gerardo, nuestras intenciones al rezar esta novena. Queremos edificarnos con tu ejemplo y disfrutar de tus poderes ante Dios nuestro Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Dispongámonos a participar en la Sagrada Eucaristía, pidiéndole al Señor el perdón y la misericordia. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que te hiciste pobre para enriquecernos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que viniste para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias.
paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda y acompañe siempre, de manera que estemos dispuestos a obrar constantemente el bien. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en unión con el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos también a quienes están escuchando y siguiendo la misa a través de las redes. Nos sentamos y escuchamos las lecturas. Lectura del libro de la sabiduría. Supliqué y me fue dada la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. La quise más que a la salud y la belleza, y la preferí a la misma luz, porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, tiene en sus manos riquezas incontables. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años en que sufrimos desdichas. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz,
más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma y espíritu. Coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones del corazón. Nada se oculta, todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Ale, 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 aleluya. Ale, 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 aleluya. Ale, ale, ale. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercaron uno corriendo. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Él replicó: Maestro, todo lo he cumplido desde mi juventud. Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo: Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme. A esas palabras él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil les será entrar en el reino de Dios a los que tienen riquezas. Los discípulos quedaron sorprendidos de estas palabras, pero Jesús añadió: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se espantaron y comentaban: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Es imposible para los hombres, no para Dios. Dios lo puede todo. Pedro se puso a decirle: Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: En verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí, por el Evangelio, que no reciba ahora, en ese tiempo, 100 veces más, casas, hermanos, hermanas y madre, hijos y tierra, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridas hermanas, queridos hermanos, es una inmensa alegría compartir con ustedes en esta primera hora del domingo y hacer una reflexión, dirigir una reflexión sobre estas lecturas y también la celebración de San Gerardo en esta novena preparativa a su fiesta. Entrando directamente en las lecturas, nos encontramos un mensaje sumamente importante. Es el mensaje de nuestro uso de los bienes materiales. Si queremos, en la provincia de Bogotá, en la provincia de los Redentoristas, funciona una serie de subsidios y a mí me correspondió escribir un artículo sobre el Evangelio de hoy. Imagínense el título. Yo le puse el título de Hablemos de Negocios. Cuando a ustedes los invitan a hablar de negocios, dicen: Bueno, la cuestión se puso buena. Si yo tengo dinero, perfecto, mejor todavía. Si no lo tengo, ojalá
podamos lograr algún balanceo en la situación que nos aqueja. Bien, primera lectura. Es un elogio de la sabiduría y sobre todo una súplica. Es una oración pidiéndole al Señor la sabiduría. Todo el libro de la sabiduría gira en torno al tema de cómo acercarnos a Dios, que es, en definitiva, la sabiduría, y acercarnos de una manera leal para no defraudarnos ni cometer errores en ese acercamiento a Dios. A Dios no lo engañamos. Ahí tenemos esa convicción. Es interesantísimo porque pone en boca de Salomón, es el sabio por excelencia, pero al mismo tiempo el magnate más deslumbrante de la dinastía davídica. Supliqué y me fue dada prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos, y a su lado en nada tuve la riqueza. No la equipararé a la piedra más preciosa, porque todo el oro ante ella es poco, es un poco de arena, y junto a ella la plata es como el barro. Esa oración continúa expresando de una manera ciertamente poética, pero a la hora de la verdad también expresando algunas convicciones del rey. Se trata de Salomón, el prototipo de la sabiduría del Antiguo Testamento, y al final dice: la preferí a la misma luz. El resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Tiene en sus manos riquezas incontables. Cuando nosotros hablamos de acercarnos a Dios, tenemos siempre la impresión de que nos quitan todo lo demás, y Dios es muy poquito. Esa es la convicción que tienen. Pues yo quisiera tener a Dios por un lado, pero también todo lo demás que hay, y así a raticos pues disfrutar de Dios, pero también en la mayor parte del tiempo disfrutar de todas las comodidades. Más o menos ese es el esquema religioso que se hace mucha gente, y perdónenme, muchas veces nuestra misa dominical es precisamente ese paréntesis que hacemos en nuestras actividades de la semana para encontrarnos con Dios. Bien, en el Salmo responsorial, que es el Salmo 89, hemos aclamado este hermosísimo, esta hermosísima oración. Sácianos de tu misericordia, Señor, y estaremos alegres. La misericordia de Dios nos produce alegría en el alma, alegría en todo nuestro ser. Y nos dice: enséñanos a calcular nuestros años, sácianos de tu misericordia, haznos ver tu gloria. Son oraciones sumamente sentidas a Dios. En la carta a los Hebreos, es una carta sumamente curiosa, especial en toda la Biblia y en el Nuevo Testamento, pero tenemos una, el pasaje son dos versículos, lo de hoy, pero es una enseñanza sumamente importante. Nosotros muy probablemente tenemos que ver con alguna frecuencia con análisis clínicos. El que necesita una radiografía, el que necesita una tomografía axial computarizada, el que necesita la visita de un especialista, bien, porque resulta que advertimos un problemita de salud, tantos problemas de salud que hay, y necesitamos tener una claridad de qué es lo que nos pasa. Fíjense ustedes en esto. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetra hasta el punto donde se dividen alma, espíritu, coyunturas y tuétanos, juzga los deseos e intenciones. Nada se le oculta. Ahí tenemos
el mejor análisis de en todo sentido para saber cómo estamos en nuestra vida. No olvidemos la palabra de Dios que penetra realmente en nuestra vida y nos da un diagnóstico absolutamente perfecto. En el Evangelio, ese es el tema del articulito que les mencionaba, es en definitiva el joven. No es un muchacho cualquiera, es un muchacho elegante, es un muchacho muy inteligente y es un muchacho con muchas riquezas. Llega, se acerca, hace un gesto. No quiere interrumpir al maestro que va de camino y va con cierta prisa, pero delante de él se postra. Muy probablemente las traducciones que tenemos dice se arrodilla, no sea tan exacta porque el arrodillarse no es un gesto conocido en esa cultura, sino que literalmente se postra y convierte de esa manera el lugar donde está en una especie de lugar de culto. ¿Qué es lo que hace ese lugar de culto? Pues que está ahí el maestro y comienza diciéndole, maestro bueno, maestro, con un gesto de respeto. Y bueno, Jesús le va a hacer el comentario, ¿por qué me llamas bueno? El único bueno es Dios. Bien, has reconocido lo que yo soy. ¿Qué hago para tener la vida eterna? Ese es el gran negocio que quiere hacer. Hablemos de negocios. ¿Qué tengo que hacer para obtener la vida eterna? La vida terrena ya no me interesa mucho, realmente. Bien, guarda tus mandamientos. Perfecto, los he guardado. Y se hace un repaso brevísimo de los principales mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás, honra a tu padre y a tu madre. Está listo el repaso de todo el Antiguo Testamento y de toda la legislación mosaica. Maestro, lo he cumplido y sinceramente soy buen cumplidor. Bien, te falta una cosa. Vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Hay un deshacimiento. Se pierde una cantidad de cosas, se dejan una cantidad de cosas, pero se le propone algo. Ven y sígueme. Esas son las palabras claves ahí. El muchacho, pues cortésmente se excusó y dijo, maestro, gracias por sus palabras, muy sabias, muy queridas, nos seguimos viendo, veremos, ¿no? Pero no se vuelve a saber del muchacho. El pasaje de Marcos nos ocupa de una manera directa, descomplicada y definitiva en el tema de los negocios de nuestra vida. ¿Cuál es el negocio más importante? Queridas hermanas, queridos hermanos, nosotros vivimos aturdidos literalmente con tantas comunicaciones como nos hacen. ¿Qué si el Banco Internacional? ¿Qué si la tasa del dólar? ¿Qué si el alza en los containers que vienen de China? ¿Qué si va a haber una crisis en estos próximos años? ¿Qué si no sé cuántas cosas? Y nos asustamos realmente. Decir, ¿y cómo vamos a ser capaces? Ahora viene el salario mínimo y evidentemente va a haber una cantidad de reacciones. Bueno, entonces, estamos preocupados realmente por qué es el negocio que estamos haciendo. Claro que sí. Pero entonces tengamos claridad. Jesús ha venido, por otra parte, a hacer una propuesta que no es social, no es política, mucho menos es una propuesta violenta o una especie
de contestatario que está hablando contra todo mundo. No, simplemente la vida eterna y la realidad de Dios. Queridas hermanas, queridos hermanos, es todo mi mensaje. Pensemos, ¿cuál es el negocio que estamos haciendo? Realmente tomamos en cuenta lo que es la propuesta de Dios en nuestra vida. Bien, dos últimas observaciones. Estamos en el mes de las misiones, es octubre, y estamos en el mes del Rosario, que ojalá el Señor nos dé un poco de interés, un poco de entusiasmo por esos dos campos. Uno, en apoyar esa obra de las misiones, y otra, el orar en nuestras familias con esa oración que viene a ser el repaso de los misterios del Evangelio. Que el Señor nos bendiga y nos conceda un feliz domingo y una santa semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie y hacemos nuestra confesión de fe. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, que se encarnó, padeció, murió y resucitó por nuestra salvación? Sí, creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, que es Señor y Dador de vida? Sí, creo. ¿Creen en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica? Sí, creo. ¿Creen en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí, creo. Levantamos nuestra mano y decimos, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar. Que nos gloriamos de profesar. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Señor nuestro. Señor nuestro. Amén. Amén. Señor, sabemos que la salvación viene de ti, por eso traemos a tu presencia nuestras peticiones con la seguridad de que serán acogidas. A cada petición decimos, confiamos en tu misericordia, Señor. Por toda la Iglesia, para que su actitud y testimonio muestre en el mundo que el Espíritu Santo habita en nosotros. Oremos. Confiamos en tu misericordia, Señor. Por todos los que trabajan por amor al Señor, especialmente los misioneros, para que acepten libremente su responsabilidad, sin esperar el éxito ni la utilidad. Oremos. Confiamos en tu misericordia, Señor. Para que sepamos vivir con serenidad y fortaleza la realidad de cada día, aunque nos parezca amarga, sin sentido, e incluso a veces no seamos capaces de comprenderla. Oremos. Confiamos en tu misericordia, Señor. Por todos los pueblos que en este momento sienten el dolor, la falta de alimentos, el sinsentido de la prueba, para que en lo más profundo de su ser sientan al Padre que los ama y a unos hermanos que les tienden la mano para ayudarlos. Oremos. Confiamos en tu misericordia, Señor. Por todos nosotros que traemos el corazón tan lleno de peticiones, que tengamos la seguridad de que el Espíritu del Señor está actuando para que se vean resueltos nuestros problemas. Oremos. Confiamos en tu misericordia, Señor. Señor, atiende estas súplicas y repara nuestras fuerzas. Prepáranos para continuar el camino y haz que al final de nuestros días participemos del banquete que tú nos tienes preparado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Tengan la bondad de sentarse mientras vamos continuando la misa. Hacemos los gozos a San Gerardo. Angélico Gerardo, sé nuestro amable guía, que la eterna alegría nos haga conquistar todos. Angélico.
Infunde en nuestras almas horror sumo al pecado y amor apasionado al dulce Redentor. Angélico Gerardo, sé nuestro amable guía, que la eterna alegría nos haga conquistar. Enciende en nuestro pecho tu sed de Eucaristía, tu amor tierno a María, fervor en la oración. Angélico Gerardo, sé nuestro amable guía, que la eterna alegría nos haga conquistar. Otórganos, Gerardo, tu cándida pureza, tu heroica fortaleza en la tribulación. Angélico Gerardo, sé nuestro amable guía, que la eterna alegría nos haga conquistar. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos, para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia, reunida a la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro rey Yahvé. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene, nombre del Señor. La gloria de Jesucristo, el Hijo de David. Hosanna Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando Él iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Gerardo y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El día de ayer nos dieron una noticia muy satisfactoria, muy agradable para Colombia, para la Iglesia y para las misiones. Fue la liberación de una hermanita que estuvo retenida durante 4 años en Malí. Alguno de los presentes, ya veo algunas hermanas, nos recuerda el nombre de la hermana, por favor. Díganoslo más altico, más altico. Gloria Cecilia. Gloria Cecilia Narváez. Fue todo un calvario lo que ella sucedió, y su familia, su comunidad, y en cierto modo Colombia también. Le agradecemos al Señor. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un saludo de paz. Yeah.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías, ¿qué puedo ofrecerte? Solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí. Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte. Quisiera poder enfrentarte. Amar. Querida comunidad, tengan todos ustedes muy buenos días. Buenos días, Padre. Algunos avisos que les recuerdo: el próximo jueves, día del Señor de los Milagros, el templo se abrirá desde las 3:30 de la mañana. Primera Eucaristía a las 4:00 hasta las 7:00 de la noche, cada hora y media. La última Eucaristía será a las 8:15. Los invitamos a participar. La próxima peregrinación al Santuario del Señor de los Milagros de Buga, los días 10, 11 y 12 de diciembre. Ya están a la venta los tiquetes en el despacho parroquial. Les agradezco a todos ustedes la colaboración con los mercados para la labor que desempeña la pastoral social aquí en la parroquia. Dios los bendiga y les multiplique. Está a la venta el calendario del próximo año, el 2022, y también los libros de Oremos. Ya llegaron algunos que habían preguntado
Se demoró un poco también, desde el año pasado no había, la cuestión de todo lo que tuvimos que vivir, no había papelería para la impresión, pero ya llegaron en estos días, entonces los que deseen lo pueden adquirir ahí en el despacho parroquial. Hermanos, dentro de 15 días la iglesia tiene una colecta muy especial que es para los lugares más abandonados, para las misiones. Por eso el mes de octubre es el mes de las misiones y hace una colecta que llamamos el Domum. Es el compartir con estos sitios de más necesidad. Por eso las personas que deseen nos han enviado de la arquidiócesis este sobrecito. Los que deseen lo pueden adquirir, se lo pueden pedir al señor de seguridad allá a la salida o aquí en el patio. Yo lo voy a estar repartiendo. Lo llevamos, ahí nos envían una oración a Jesús Misericordioso y me lo hacen llegar en el transcurso de esta semana o la otra semana, ya que estos sobres no se quedan para acá, para la parroquia, sino eso se destina directamente para los sitios de misión de más necesidad. Entonces debemos entregarlos. Les agradezco a ustedes su generosidad. Dios los bendiga. A la salida los están esperando con las deliciosas empanadas, con aromática, tinto. Los que deseen, aquí saliendo por el patio, lo pueden adquirir. Ahí también nos colaboran. Dios los bendiga, que tengan una excelente semana para todos. Gracias, Padre. Oremos. Sigamos hablando de negocios. El Evangelio termina dándonos una propuesta. 100 por 1 es la respuesta que Jesús le da a Pedro, que pregunta: lo han abandonado todo, ¿qué van a recibir? 100 por 1. Suplicamos a tu majestad, Señor, que así como nos nutres con el alimento del cuerpo y de la sangre sacrosantos, nos hagas participar de la naturaleza divina. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hacemos la consagración al Señor de los milagros y me permito dar un saludo de parte del santuario del Señor de los Milagros de Buga. Estoy trabajando allá desde el año pasado. Me alegra mucho el saber que esta iglesia fue la primera en que se celebró el día 14 y de ahí se ha difundido prácticamente por toda Colombia y por muchas partes del mundo. Con gran fervor hagamos la consagración al Señor de los Milagros. Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a visitarte para alabarte, bendecirte y darte gracias por todos los favores que nos has concedido. Señor de los Milagros, porque nos amas, nos arrepentimos de los pecados cometidos y con los cuales te crucificamos en nuestros corazones. Te prometemos comenzar desde hoy una vida nueva. Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos verte presente en cada uno de nuestros hermanos. Señor de los Milagros, porque nos amas, hemos venido a suplicarte como el leproso del Evangelio. Señor, si quieres, puedes curarnos. Perdona nuestros pecados y cura las enfermedades que nos hacen sufrir. Señor de los Milagros, porque nos amas, nos consagramos a tu servicio con nuestras familias, seres queridos, trabajos, estudios, problemas y alegrías. Señor de los Milagros, porque nos amas, queremos vivir siempre contigo la vida para vivir contigo en el cielo. Oh María, Madre del Perpetuo Socorro, presenta esta consagración a tu Divino Hijo. Amén. Y damos las bendiciones sobre las personas como peregrinos y también sobre los objetos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dígnate, Señor de los Milagros, bendecir a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores, especialmente a los enfermitos.
y bendice todos los objetos que hemos traído y llevaremos como recuerdo a nuestros hogares. Que tu gracia nos acompañe, nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un feliz domingo para todos. Gracias, Padre. Sabes que yo camino.